Hola querido, de acuerdo con Daniel 12:1, la medianoche del mundo todavía está en el futuro. Fue un día fatídico cuando el diluvio barrió con el mundo antediluviano, convirtiéndolo en un caos. Fue también un día fatídico cuando Jerusalén cayó ante el ejército romano y más de 1 millón de judíos perecieron. Fuego y diluvio, guerra y hambre han provocado muchos días de tinieblas en la historia del mundo. Pero cuando venga el día de angustia, cual nunca fue mencionado en Daniel 1, 12:1, ya no habrá más días fatídicos. Obviamente, el diablo no se entregará sin lucha. La Edad Media fue testigo de un tiempo de angustia como nunca había habido antes, a causa de la persecución de la iglesia medieval. Millones de inocentes y fieles cristianos perecieron. Justo antes de la segunda venida de Cristo, habrá otro tiempo de angustia en el cual las siete últimas plagas caerán sobre aquellos que han oprimido al pueblo de Dios. Las siete últimas plagas se originan en el templo de Dios y siete santos ángeles son los encargados de derramarlas sobre la tierra. Eso está escrito en Apocalipsis 15:6. Satanás ya no tiene restricciones y por lo tanto tendrá total control sobre los impenitentes. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. En el capítulo 12 de Daniel se menciona tres periodos de tiempo. Tres tiempos y medio en el versículo 7, 1290 días en el versículo 11 y 1335 días en el versículo 12. En años recientes, algunos han comenzado a aplicar estos periodos de tiempo al futuro, rechazando la comprensión tradicional que sitúa los tres tiempos y medio, los 1290 años y los 1335 años como periodos proféticos del pasado. Algunas personas hoy creen que deberíamos comprender estos periodos de tiempo como días literales que todavía están por venir. Según estas interpretaciones, los 1335 días comienzan con la ley dominical en Estados Unidos y los tres tiempos y medio o 1260 días con la ley dominical universal. Estas nuevas propuestas involucran varios problemas que las hacen inaceptables. Por ejemplo, ven los tres tiempos y medio de Daniel 12 y los 1260 días de Daniel 7, 25 y 12, 7 como dos diferentes periodos de la historia, uno en el pasado y otro en el futuro. Pero, querido, esta manera de interpretar la profecía viola uno de los principios fundamentales de la hermenéutica bíblica que afirma que la escritura interpreta a la escritura. Un pasaje es clave de otros pasajes. Si descartamos este principio, la profecía se convierte en una vela de cera que puede doblarse en la dirección que el intérprete quiera. Como hemos dicho antes, la escritura presenta las profecías de Daniel de acuerdo con el principio de repetición y expansión. Podemos ver claramente esto al considerar las cuatro grandes profecías del libro, que comienzan en el tiempo del autor bíblico y terminan con el segundo advenimiento. En Daniel 2, por ejemplo, la profecía empieza con Babilonia y termina con la segunda venida de Cristo, a través de la piedra que es arrancada, no con mano humana. En Daniel 7, igual, empieza con Babilonia y termina con la segunda venida de Cristo, el reino dado a los santos. En Daniel 8 y 9 empieza con Medo Persia y termina con el segundo advenimiento, el cuerno pequeño quebrado sin mano. Y en Daniel 10 al 12 empieza con Medo Persia y termina con la segunda venida de Cristo, o sea, la resurrección. Estas profecías paralelas cubren esencialmente el mismo periodo desde los días de Daniel hasta el segundo advenimiento. Cada profecía enfatiza diferentes aspectos del mismo periodo. Esta es una manera correcta de interpretar la profecía de Daniel en armonía con el principio que dice: la escritura interpreta a la escritura.
cada una de estas profecías amplía la comprensión de la misma profecía. Por ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 representa el mismo poder histórico, no dos poderes, el mismo poder. Si el acto de quitar el continuo en Daniel 8:11 se aplica a eventos en el pasado, lo mismo debe hacerse con el quitar el continuo de Daniel 12:22. Y si los tres tiempos y medio de Daniel 7:25 señalan el pasado, así también debe interpretarse los tres días y medio de Daniel 12:7. Hacerlo de otro modo es burlarse del principio de la escritura interpreta la escritura, y es dirigirse a una completa confusión. Las nuevas interpretaciones actuales ven el pasaje de Daniel 12, 5 al 13 como una nueva visión que contiene profecías de tiempo para el futuro. Oh, querido, esta forma de ver las cosas ignora la estructura básica de las visiones de Daniel, en las cuales las explicaciones siempre siguen a las visiones. Si bien es cierto que la visión de Daniel 11:2 al 12:4 es en sí misma una explicación de la visión de Daniel 8, no debemos pasar por alto el hecho de que en Daniel 7:8 y 10 al 12 las profecías de tiempo se sitúan siempre dentro de la sección de explicación, no en las visiones mismas. En Daniel 7, la visión termina en el versículo 14 y la profecía de tiempo aparece en el versículo 25. En Daniel 8, la visión concluye en el versículo 12 y la profecía de tiempo solo aparece en el versículo 14. Finalmente, en Daniel 10 al 12, la visión termina en Daniel 12:4 y las profecías de tiempo aparecen a partir del versículo 7. Ahora, interpretar Daniel 12:5-13 como una nueva visión destruye la estructura literaria. Otro problema que involucra esta nueva forma de interpretar la profecía es que ignora completamente las conexiones lingüísticas y gramaticales entre las visiones de Daniel 11 y la explicación de Daniel 12. Primero, debemos enfatizar que la visión concluye en Daniel 12:4, con el mandato al profeta de sellar el libro. Daniel 12:5-13 es un epílogo de las visiones precedentes y, en cierto sentido, de todo el libro. No es una nueva visión con un diferente tópico, sino una explicación de ciertos elementos de la visión del capítulo 11. Esto es evidente en la pregunta de Daniel 12:6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra hebrea palá, que se traduce como maravillas, puede traducirse también como asombrosos eventos o algo terrible y espantoso. Ahora, siendo que en el versículo 5 del capítulo 12 no se refiere a ningún evento terrible y espantoso, porque ningún evento terrible y espantoso es relatado en este capítulo, entonces, estas maravillas solo pueden referirse a los eventos descritos en la visión de Daniel 11. La palabra palá, de hecho, aparece en Daniel 11:36, cuando dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí la palabra se refiere a las blasfemias pronunciadas por el rey del norte. La palabra maravilla se refiere a las blasfemias pronunciadas por el rey del norte. Daniel 8:24 también emplea esta palabra maravilla cuando habla del cuerno pequeño que destruye causando grandes ruinas. Ahí se usa la palabra palá. Más aún, en Daniel 12:6-8, el profeta escucha las palabras: y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas, maravillas, serán cumplidas. Pero como no las entiende, el profeta pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas cosas? Tres veces, querido, tres veces en Daniel 12:6-8, hallamos la referencia a la palabra palá, o maravillas, o cosas, que puede ser traducido como cosas o maravillas.
Y en cada vez se refiere a los eventos de la visión del capítulo 11. Esto indica claramente que Daniel 12, 5 al 13, es parte de la visión que empieza en Daniel 11, 2 y termina en Daniel 12, 4, y no una nueva visión. Por lo tanto, encontramos aquí una fuerte conexión temática y lingüística entre los textos de Daniel 7, 25 y Daniel 12, 7. Daniel 7, 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 12, 7, que es lo que estamos estudiando, dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El ataque al poder del pueblo santo en Daniel 12, 7, dura tres tiempos y medio, y es el mismo periodo de la persecución de los santos en Daniel 7, 25, que también dura por tres tiempos y medio. Oh, querido, esta es una evidencia más de que los tiempos de Daniel 12 no se refieren al futuro, sino al pasado. Berry, una de las principales proponentes de esta nueva forma de ver las cosas, comienza a contar los 1260 años como los 1290 días de Daniel 12 a partir de la ley dominical universal. Los 1260 días, cree ella, terminan con el decreto universal de muerte, mientras que los 1290 días continúan durante 30 días más. Ella explica los 30 días extra como dos periodos de 15 días cada uno. Los primeros 15 días serían la una hora que se menciona en Apocalipsis 7:12. Para llegar a esta conclusión, ella divide 365 días que el año tiene entre 24 horas que trae el día. Esto le da como resultado 15 días. Los segundos 15 días sería la hora a la cual se refiere Apocalipsis 18:10. Bueno, el esquema es un enredo de periodos literales y proféticos que solo lleva a la confusión. Primero, cuenta los primeros 1260 días como literales. Luego considera los últimos 30 días de los 1290 como dos horas proféticas que ella interpreta de acuerdo con el principio día por año. Esta mezcla de tiempo literal con el tiempo profético es clara evidencia de la confusión que tiene ella en sus conceptos. Finalmente, la interpretación que hace Berry de los tiempos mencionados en Daniel 12 también va contra las evidentes declaraciones de Elena G. White. En 1880, la señora White escribió, he dado testimonio desde el paso del tiempo de 1844 de que ya no habrá un lapso definido de tiempo mediante el cual probar al pueblo de Dios. La gran prueba con respecto al tiempo fue en 1843 y 44, y todos los que han establecido lapsos de tiempo desde aquel gran periodo marcado en la profecía estaban engañando y siendo engañados. Es cierto que aquí Elena de White habla acerca de poner fechas para la segunda venida de Cristo, lo que no hacen los nuevos intérpretes. Sin embargo, no hallamos indicación en sus escritos de que algún tipo de tiempo profético desempeñaría alguna función en el futuro. En una carta de 1850, Elena de White menciona a un hermano de apellido Hewitt, de Dead River. Este hermano creía que la destrucción de los impíos y el sueño de los muertos era una abominación y que Elena de White era Jezabel. Entonces ella le escribió, le mencionamos algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían terminado y otros numerosos errores suyos, pero tuvo poco efecto. Algunos creen que en la declaración, Elena White, ella estaba colocando los 1335 días en el futuro. Sin embargo, la cita es clara porque dice, le mencionamos algunos de sus errores en el pasado. Punto. Le mencionamos que los 1335 días habían terminado. Punto. Y le dijimos sus numerosos errores suyos. Oh, querido, si no fuese así, debemos preguntar,
¿Por qué Elena de White reprendió a Hewitt, que supuestamente estaba correcto, y no a su esposo y a todos los demás pioneros que enseñaban que los 1335 días habían terminado, eran cuestión del pasado? Por ejemplo, Jaime White, en un artículo publicado en la Review and Herald en 1857, dijo que las evidencias son concluyentes de que los 1335 días terminaron junto con los 2300 días, con el clamor de la medianoche de 1844. Entonces, el ángel de Apocalipsis 10, 1 al 6, juró que el tiempo no sería más. Urias Smith declaró en la misma revista, en 1863, nosotros fijamos los 1290 días desde el año 508, y como se habla de los 1335 días en conexión con estos días, no puede aducirse ninguna razón para que no comiencen en el mismo punto. Oh, querido, el hecho de que Elena de White en ningún momento objetó estas declaraciones apoya la lectura de la cita mencionada, como siempre la entendimos. Al mismo tiempo, indica que ella misma situó los 1335 días como cosa del pasado. En resumen, las evidencias de la escritura y de los escritos de Elena de White no apoyan el concepto de que las profecías de tiempo de Daniel 12 todavía estén en el futuro. La interpretación adventista, que en armonía con los principios historicistas de interpretación coloca estas profecías en el pasado, es todavía la mejor solución a los textos difíciles de Daniel 11 y 12. La conclusión de esta larga visión describe la batalla final entre las fuerzas de Dios y las de Satanás, y la liberación de los santos. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, libertará a los justos muertos de sus tumbas donde han estado cautivos, y librará a los santos vivos de la muerte y del juicio de Dios en las siete postreras plagas. Pero la liberación solo alcanza a aquellos que fueron hallados escritos en el libro de la vida, el registro de los redimidos, cuyos pecados han sido borrados por la sangre del Cordero. Daniel 12 empieza diciendo en el versículo 1 lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí se menciona la expresión en aquel tiempo. Aquel tiempo es el periodo que se acaba de mencionar en el versículo anterior, o sea, en el capítulo 11, versículo 45. La división de capítulos en este punto es desafortunada, porque en realidad la visión del capítulo 11 termina en el capítulo 12, versículo 4, no en Daniel 11, 45. Los primeros tres versículos del capítulo 12 describen la conclusión del conflicto que se describió en todo el capítulo 11. Bueno, en aquel tiempo se levantará Miguel. Los escritos judíos antiguos describen a Miguel como el más elevado de los ángeles y lo identifican como el ángel de Jehová, frecuentemente mencionado en el Antiguo Testamento como un ser divino. Tales fuentes también sostienen que Miguel fue el ángel que defendió a Israel contra las acusaciones de Satanás en el tribunal celestial. Miguel, que significa ¿quién es como Dios?, es el único que se levanta en defensa de su pueblo. No es otro este Miguel, sino Jesucristo. ¿Cuándo se levantará Miguel? Cuando termine su obra en el santuario celestial y haya terminado el juicio previo al advenimiento, se levantará y las puertas de la misericordia se cerrarán. Elena de White declara: vi que la cólera de Dios, la ira de Dios contra las naciones y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual nunca hubo, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará
se pondrá sus vestiduras de venganza y entonces se derramarán las siete postreras plagas. Ahora veamos la expresión un tiempo de angustia cual nunca fue. Se menciona en Daniel 12:1 y en Mateo 24:21. Una se refiere al tiempo del fin y la otra a la Edad Media. La frase cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá en Mateo 24 es una expresión idiomática que indica la naturaleza superlativa del evento y no debe tomarse literalmente. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 5, nos dice de Ezequías: en Jehová su Dios puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Sin embargo, pocos capítulos más adelante, en 2 de Reyes 23:25, describe a Josías como un rey muy piadoso, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, ni después de él nació otro igual. Si tomáramos la frase literalmente, no diría la verdad de ninguno de los dos reyes. Así que expresiones como cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá, o no hubo otro como él, ni antes de él, ni después de él, son expresiones idiomáticas. En el caso del tiempo de angustia, la frase idiomática se refiere a la magnitud e intensidad de este periodo. Vamos ahora al versículo 2. Y muchos de los que duermen serán levantados. El texto dice: muchos serán resucitados, algunos para vida y otros para condenación eterna. Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, el hecho de que tanto buenos como malos se levantarán indica que no puede ser la resurrección general de la segunda venida. Más bien es una resurrección especial de algunos justos y algunos impíos en el tiempo de la séptima plaga. Mira lo que dice el Espíritu de profecía: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí el N.G. cita Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, de Apocalipsis 1:7, los que se mofaron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y su pueblo son resucitados también para mirarlo en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Otra expresión: muchos correrán de aquí para allá, Daniel 12:4. Esta es una expresión idiomática hebrea para referirse a investigar o buscar. Cuando el Espíritu de Dios quita el sello al libro de Daniel, después del comienzo del tiempo del fin, el conocimiento con respecto a las profecías en el libro de Daniel aumentaría. Por la historia sabemos que esto es exactamente lo que ocurrió en el siglo XIX, después del fin de los 1260 días, que terminó en 1798. Ahora vamos al epílogo del libro, Daniel 12:5-13. Daniel todavía está a la orilla del río Tigris, donde estaba en Daniel 4. Ahora escucha una conversación entre dos figuras celestiales y con el tiempo se une a ella. El pasaje es paralelo a Daniel 8:13-14, donde el santuario es el centro de la conversación. Ambas conversaciones tienen lugar a la orilla del río. Ambas conversaciones involucran a dos seres celestiales anónimos. Y ambas tienen que ver con la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Dice Daniel 12:6. Como se ha indicado previamente, esta pregunta se refiere a la visión del capítulo 11. Gabriel había dado a Daniel una larga explicación para ayudarle a comprender lo que ocurriría con el pueblo de Dios. Ahora, otros dos seres celestiales aparecen y uno de ellos, para información de Daniel, le hace a Miguel, el ser vestido de lino, una pregunta. La respuesta en Daniel 12:7 define el tiempo del fin como el que sigue a los 1260 días
de supremacía papal y persecución. En esta respuesta se le dio a Daniel, en realidad, la otra mitad de la respuesta a la pregunta planteada por estos mismos seres celestiales en el capítulo 8, versículo 13. Esa pregunta se refería al acto papal de pisotear el ejército y el santuario celestial. En el capítulo 8, versículo 14, la respuesta dada fue que el santuario sería hollado hasta 1844. Ahora, en el capítulo 12, se da la respuesta de que el ejército sería hollado hasta 1798. Y en la indagación de parte de Daniel, que sigue, y la respuesta de Miguel, se dará la clave de la relación que hay entre estos dos periodos. Entramos ahora al periodo de 1290 días. El versículo 11 dice: y desde el tiempo en que es quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. La expresión clave aquí es quitar el sacrificio. El libro de Daniel menciona el acto de quitar el tamid, el sacrificio diario, tres veces. En Daniel 8:11 no hay tiempo específico conectado con él. En Daniel 11:31 de nuevo no se da tiempo ni fecha. En Daniel 12:11 aquí sí se menciona 1290 días. Es importante notar el paralelismo entre Daniel 11:31 y 12:11. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte el rey del norte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11 relata: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Los dos textos se refieren claramente a los mismos eventos en la historia. Ahora, si en Daniel 11:31 se habla del pasado, lo mismo tiene que hacerse con el 12:11. Y si los dos versículos no están hablando del mismo evento, entonces el principio, la escritura, interpreta la escritura, se torna improcedente. En Daniel 8:11 vimos que el continuo representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, que la obra de los sacerdotes usurpó a través de la misa y del confesionario. Al sacrificar a Cristo de nuevo en cada misa, el papado ha borrado del pensamiento humano el ministerio celestial de Cristo. ¿Durante cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? En mayo de 1998, el Papa Juan Pablo II emitió una carta pastoral llamada Dies Domine, en la cual pidió leyes dominicales. En la misma carta habla acerca de la asistencia a la misa dominical. Muy temprano en la historia del cristianismo, dice, se le tenía que recordar a la gente la asistencia a la misa. Algunas veces la iglesia ha tenido que recurrir a preceptos canónicos específicos. Este fue el caso en varios concilios locales desde el cuarto siglo en adelante, como el concilio de Elvira del año 300 después de Cristo, que habla no de una obligación, sino de penalidades después de tres ausencias, y más especialmente del siglo VI en adelante, como en el concilio de Age en 506. Estos decretos de concilios locales condujeron a una práctica universal. El carácter obligatorio se consideró a veces muy normal. Aquí, el Papa dice que particularmente desde principios del siglo VI en adelante, estatutos universales hicieron obligatoria para el pueblo la asistencia a la misa. En el siglo VI fue quitado el continuo y se estableció la abominación asoladora. Nosotros comenzamos a contar el periodo de los 1290 días de Daniel 12, a partir del año 538. ¿Por qué? Primeramente porque restando 1290 años del año 1798, fecha que entendemos ser el fin del poder papal, nos lleva al año 508. ¿Qué ocurrió en el año 508? Mira,
el año 496, Clodoveo, rey de los francos, se hizo católico romano. Todas las otras tribus germánicas que habían desmantelado el imperio romano eran arrianas y por lo tanto opuestas al Papa de Roma. Clodoveo derrotó a los visigodos y llegó a ser el primer poder civil en unirse a la creciente Iglesia de Roma. La tradición, por lo tanto, llamó a Francia la hija mayor de la Iglesia Católica Romana. Después de su gran victoria sobre los godos en 507, Clodoveo vino a Tours, probablemente a mediados del 508, para hacer una celebración por la victoria. Según Gregorio de Tours, la ceremonia comenzó fuera de las murallas de San Martín. En la catedral, Clodoveo vistió una túnica púrpura y una clámide, vestimenta que era parte del uniforme usual de los oficiales imperiales. Añadió una diadema, montó un caballo y marchó en procesión a la catedral de la ciudad, lanzando oro y plata a los habitantes que se alineaban en las calles. Algunos han visto el incidente como la primera coronación germánica de un emperador. Oh querido, la unión de los poderes civil y religioso, los francos y el papado en aquel tiempo, fue un importante paso en el establecimiento de la abominación desoladora, que se refiere a las enseñanzas antibíblicas del papado y de su imposición a través de la unión de la Iglesia y del Estado. Es una de las ironías de la historia que Francia, el poder que ayudó al papado al principio de los 1290 años, fue el mismo poder que produjo su caída al final del periodo, cuando Napoleón en 1798 tomó al Papa Pío VI prisionero. Analicemos ahora el periodo de tiempo de 1335 días. Daniel 12:12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El pasaje no menciona ningún evento específico para el principio de los 1335 días. El contexto, sin embargo, parece indicar que comenzó al mismo tiempo que los 1290 días. Si eso es correcto, los 1335 días terminaron en 1843. 44, al tiempo de la predicación del mensaje del primer ángel. Este fue también el último año de la profecía de los 2.300 años, el cual abarca del otoño del 43 al otoño del 44. El libro de Daniel no conecta la profecía de los 1.335 días con la actividad del poder representado por el cuerno pequeño, más bien lo relaciona con una bendición especial para aquellos que vivan al final del periodo del tiempo. Otra bendición para el tiempo del fin aparece en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, dice. En verdad, eran bienaventurados los que vivieron en el tiempo de la expectación adventista, cuando el mensaje del primer ángel se esparció a través de Europa y América. Y bienaventurados son aquellos que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin, porque ellos tendrán parte en la resurrección especial que precederá al segundo advenimiento y la primera resurrección. Bueno, hagamos una aplicación práctica de todo esto. En el capítulo 12, conocimos a los que traen personas para Cristo, es decir, los que enseñan la justicia a la multitud, según Daniel 12:3. Este es también el lugar en el cual encontramos el texto más claro del Antiguo Testamento acerca de la resurrección, el versículo 2. Aquí también el libro de Daniel indica la conclusión del gran conflicto entre Cristo y Satanás a través de la palabra libertado del versículo 1. El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La justicia en la Escritura se refiere tanto al carácter como a la posición. En referencia al carácter, una persona justa tiene una relación correcta con Dios y vive en conformidad con su ley, según 1 Juan 2, 3 y 4. La ley es el reflejo del carácter de Dios. En relación a la posición, la justicia es un estado de aceptación y aprobación divina
y libertad de la condenación, según Romanos 8:1. Sin embargo, ¿cómo pueden los seres humanos pecaminosos encontrar aceptación ante un Dios santo? ¿Cómo pueden los pecadores ser justos ante su Hacedor? Solo por la sustitución de una persona divina y justa en lugar de seres pecaminosos, a fin de que al aceptarlo puedan ser considerados como justos a los ojos de la ley divina. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado, dice el Espíritu de profecía. La resurrección al fin del tiempo es uno de los pilares de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el objeto de nuestra fe, porque sin ella, según Pablo declara, nuestra fe es vana. Nuestra propia resurrección es el objeto de nuestra esperanza. Cada vez que sepultamos a un ser amado, la esperanza de la resurrección nos da la fortaleza y valor para soportar el dolor. Fue esta esperanza la que capacitó a los mártires para hacer frente a la ira de los perseguidores. Y es esta esperanza la que ha sostenido a otros millones que han sufrido por su fe desde entonces. La Escritura siempre recuerda a Dios como el único que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Él los libró de mano de los midianitas, de los filisteos. Dios libertó a Jerusalén de mano de los asirios y de Babilonia. En el libro de Daniel escuchamos de la liberación de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, la liberación de Daniel del foso de los leones. Y en Daniel 12:1 leemos de nuevo que Dios libra a su pueblo, esta vez no de las garras de los potentados o de la boca de los leones, sino de Satanás mismo. Durante mucho tiempo han sido los santos del Altísimo peregrinos y extranjeros en tierra extraña. Han sido perseguidos y martirizados, y sus tumbas simbólicamente han estado clamando a Dios por liberación. Cuando el Rey de Reyes descienda sobre las nubes, finalmente el día de su liberación habrá llegado. ¿No es esto maravilloso? ¿No quisieras también tú guardar esta esperanza en tu corazón? Pero querido, de nada te vale haber estudiado estas tres lecciones si no tomaste la decisión de entregarle la vida a Cristo. Jesús puede hacer todo. Ya vimos en el libro de Daniel, Dios está en el control del mundo. Solo no puede estar en el control de tu corazón si tú no quieres. Eres tú el que tiene que abrir el corazón. Eres tú el que tiene que decirle sí. Que Dios te ayude.